siempre es más difícil cada año. Yo creo que hoy el resultado ha sido el más abierto de las tres finales, pero sin embargo ha sido el más partido más difícil, ¿no? Nosotros es cierto que hemos tenido dos palos y dos situaciones de gol que hubiesen abierto el resultado antes, y nosotros sabíamos que hasta que no sabes el resultado íbamos a tener un partido incómodo, ¿no? El trabajo de Extremadura creo que ha hecho un planteamiento muy, muy acertado. Creo que es una entrenadora, Sandra, que está trabajando genial y que sus planteamientos de partido se ajustan mucho, mucho a la realidad. Bueno, vamos a partir de la base que el Santa Teresa es un equipo de primera división. Con eso ya contamos que es un equipo superior a nosotros. Nosotros hemos intentado venir a competir, hemos competido el tiempo que hemos podido, que yo creo que puedo estar orgullosa de mi equipo y de mis jugadoras porque han competido desde el minuto 1 hasta el minuto 93. Es cierto que cuando nosotros estábamos ahí algo mejor ha sido cuando nos han metido el gol, que no nos lo esperábamos, pero bueno, esto es fútbol y así es el fútbol y hay que seguir aprendiendo de los errores y subir un poquito más el nivel competitivo. Sabíamos que este partido era súper importante anímicamente, venimos de una racha bastante mala de que no nos salen las cosas como tiene que salir. Yo creo que hoy era el día para reafirmar tanto los errores como los aciertos, y la verdad es que bastante contenta también por la parte de los goles, que siempre lo he dicho, que en este caso para ganar, pero siempre que pueda hacer los goles para sumar puntos, súper contenta. Nosotros el partido lo afrontamos con muchas ganas, tenemos un buen equipo, es verdad que competíamos contra un equipo de primera división, pero nuestras opciones eran esas, llegar empatadas, gol arriba, gol abajo del partido, y a partir de ahí pues intentar llevarnos la final pues un poco a últimos minutos. Nos ha pesado el campo, que realmente la primera parte para mí ha sido perfecta a nivel de todo el equipo, defensiva, ofensiva, y realmente creo que lo hemos hecho realmente bien y que hemos merecido algo más.